Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ibey en este día sábado, inicio de fin de semana. Y antes de comenzar con la información de la Liga MX Femenil, desearles a todos y a todas ustedes un buen inicio de fin de semana, sea el ámbito que sea. Es momento de comenzar con la información, en este caso con las Águilas del América Femenil, que logró algo histórico en el semestre, además englobando su historia en su participación en la Liga MX Femenil. Antes de ello, no olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en esta rama y seguirnos en nuestra página de Facebook. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, les comentaba el caso de las Águilas del América, equipo que el día de ayer hizo historia. Bueno, ¿qué sucedió? Ayer golearon al conjunto de las Rayadas de Monterrey con marcador de 4-0, y el principal caso es que consiguen su primera victoria el conjunto capitalino en toda la historia de Liga MX Femenil, venciendo a dicho club regiomontano. Además de ello, le quitaron el invicto a las Rayadas de Monterrey, superándolas también en la tabla general. Las Águilas se sitúan en el segundo puesto como sublíderes generales con 13 unidades, empatadas con las Rayadas de Monterrey. Ahí estamos viendo, sin embargo, la diferencia de goles le beneficia al conjunto azul crema. ¿Qué piensan del andar de las Águilas del América, que habían sufrido un tropiezo pero ahora se repusieron y haciendo algo histórico ante las Rayadas de Monterrey? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. Manténganse al tanto del canal porque va a haber mucha información respecto a la Liga MX Femenil.